Ahora de un tema, Tati, que venimos desarrollando y que tiene que ver con Maradona, pero en este caso ya no el cuadro que dio lamentablemente y tristemente final a su vida, sino hablar de lo que viene después, la sucesión, los litigios, que son ineludibles. Pampa, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Sí, hay novedades en la causa por la sucesión y además en la causa que intenta dilucidar qué pasó con Maradona, cómo murió, si hubo negligencia, impericia, imprudencia. Lo cierto es que hay novedades con respecto a esta investigación porque apareció, y atención, es importante, una carta, que autoincrimina, porque fue enviada por la misma persona a la que vamos a hacer referencia, donde dice, en aquel momento, 2015, lo que hoy niega. ¿Cómo? Estamos hablando del doctor Leopoldo Luque, médico de Maradona. Él hoy declara que era solo su cirujano, neurocirujano, que lo atendió por el problema que tuvo. ¿Negó ser el médico personal? Negó siempre ser el médico personal. Pero le acercaba a la vez profesionales que tenían que ver con distintas especialidades. Entonces, uno después del fallecimiento de Diego decía qué rol cumplía este hombre. Exactamente, pero no es lo que decía ser en 2015. ¿En el marco de qué causa? La causa que hoy también traemos con novedades que tiene que ver con Maradona Villafañe y los benditos departamentos en Miami. En aquella oportunidad, 2015, y lo vamos a leer ahora en la carta que envió Luque, le pedían a los abogados de Maradona, del estudio Morla, que declarara con respecto a la denuncia contra Villafañe. En ese momento Maradona estaba volviendo al trabajo, pero además el médico Luque usó su conocimiento, y ahora vamos a leer lo que dice, su relación con él para hacer que no declarara. ¿Qué hizo Luque? Mandó una carta a Estados Unidos, al juzgado donde corre hoy la causa Maradona Villafañe, diciendo que Maradona no estaba en condiciones de declarar. Esta frase que estás connotando acá en la placa me llama muchísimo la atención, porque lo que dice es: soy el encargado de la salud física y mental de Diego Maradona. A ver, para hacer una pericia psicológica, para invalidar a una persona en su voluntad para poder ir, por ejemplo, a una mediación o a un juicio en Estados Unidos, hay que ser un especialista. Un neurocirujano no es quien se ocupa de la salud mental de un paciente. Bueno, en esta carta, Luque, ahí la están viendo, está firmada por el mismísimo Luque, está traducida por una traductora oficial allí en Estados Unidos, dice esto que estabas relatando vos, Luis, que él es médico personal de Diego Armando Maradona, y después la explicación, que no está en condiciones de declarar por su cuadro clínico y además psicológico, pero fíjate que en el primer párrafo directamente se autoincrimina y, como se dice comúnmente, mete la pata. Pará, ahí quiero hasta sumar la cintura. Un dato, Tati, que tiene que ver con que esta carta ocurre casi paralelamente con la creación de una empresa que se llama Sátvica, que se lo vamos a preguntar al doctor D'Alessandro en un ratito. Sátvica es la empresa con la que, según Morla, Diego Maradona quiere proteger su nombre, su marca, la marca Diego y otras 54 marcas más que lo representan públicamente, para evitar que otras personas hagan dinero con su imagen, que es una imagen planetaria. Ahora bien, según el doctor Luque, Maradona estaba invalidado para ir a una mediación en Estados Unidos, pero aparentemente el propio doctor Luque no cree que esté invalidado para vender su nombre a una sociedad anónima. Que hay que ver si a Luque le pidieron opinión, claro, sobre eso. Claro. A Luque evidentemente lo están citando como perito, lo estaban usando como perito de parte para que no se presente en una situación judicial, claro. Pero no es que Luque tuviera nada que ver con opinar sobre el resto de... Pero me lo preguntaba por lo siguiente, cuestiones. ¿Puede ahora alguno o alguna de los o las herederas reclamar de que Diego nunca pudo haber cedido sus marcas y sus nombres, bueno, a su propio abogado? Te quiero
te quiero contar algunas de las cosas de las que vamos a estar hablando en los próximos días que tienen que ver con el caso, la causa, varias que hay de Diego Armando Maradona, principalmente la penal, por supuesto. Todos sus hijos quieren saber qué es lo que pasó con Maradona y cuáles son las responsabilidades. Pero uno de los puntos de los que vamos a estar hablando en los próximos días, 8 de febrero es la fecha que está estipulada para la apertura de una caja de seguridad en Puerto Madero. Mucha expectativa porque va a haber ahí. Va a haber dinero, va a haber joyas, va a haber... ¿Qué se van a encontrar con esa caja de seguridad? Uno de los puntos. Otro de los puntos, en realidad, del que venimos hablando. La decisión de parte de los herederos de continuar con la causa judicial por los departamentos en Maradona. ¿Qué va a pasar con ese eso? Ese es el otro punto, porque esta semana también se conoció... ¿Te acordás, Tati, que hablábamos la semana pasada de una especie de pacto? Sebastián Baglietto es el administrador de la herencia, la fortuna de Maradona. No, administrador propuesto por Baudry. Por Baudry, pero aprobado por todos los hijos, o por lo menos los 5. Ahora, ¿qué pasó? Si ahí llegaron y se pusieron de acuerdo, en el medio algo ocurrió porque se presentaron, y tenemos los documentos también de la justicia de Estados Unidos, se presentaron Hanna, Diego Junior y Dieguito Fernández, Fernando, representado por Mario Baudry. Fíjate, ahí tenés el papel. Claramente muestra que hay intención de los, yo le digo, los otros hijos, porque Maradona siempre, hasta que hubo un quiebre, habló de sus hijas y únicas hijas. Sí, la prioridad es para la vida de Maradona, en la enorme instancia de su vida, de su existencia, era Dalma y Yanina son mis hijas, y luego de a poquito, creo que ya pasado los 55 años, comenzó a establecer una especie de, a ver, sanidad vincular con otros hijos que había tenido en otras circunstancias, pero siempre privilegió a Dalma y Yanina. Bueno, esos otros hijos, Hanna, Diego Junior y Dieguito Fernando, van por esos 6 millones, casi 300 mil dólares que valdrían los departamentos, benditos departamentos que compró Claudia en su momento, cuando todavía no estaba separada de Maradona, no estaba separada en forma de derecho, sí de hecho, pero no de derecho, porque no había un divorcio. Y esos departamentos, hoy estos 3 hijos quieren que entren, bueno, a... quedémonos acá. Al acervo... ¿Dónde hay acuerdo y dónde no hay acuerdo? 5 herederos, los conocidos por lo menos por al ahora. Día de hoy, que tienen muchos puntos en común y muchos puntos en los que tienen diferencias. Por un lado, diferencias sobre esto que veíamos recién, sobre la situación de los departamentos en Miami. Supongo que también hay algunas diferencias cuando tu papá inició ese juicio y uno tiene como la responsabilidad de decidir qué haces con eso. Diferencias también en qué es lo que va a pasar con esta idea de museo maradoniano que se quería crear con sus bienes, que pareciera no estar prosperando, no hay acuerdo, y se empieza a hablar, atención a esto, a la posibilidad de que los bienes de Maradona vayan a remate internacional. Pero ¿en qué sí hay acuerdo? Y me parece que es importante rescatarlo. 5 hijos con historias distintas, con un vínculo distinto con Diego Armando Maradona, que sí están pudiendo tener algunos puntos de acuerdo. La causa penal y el querer a los responsables de la muerte de Diego Armando Maradona es un punto que los encuentra. Destacar también que Giannina se ocupó personalmente de que Dieguito Fernando mantuviera su obra social y se comunicó con Verónica Ojeda para ver cómo venían los tratamientos de salud de Diego Fernando. Son toda gente buena que está buscando la forma en una situación muy difícil. Guardalo, el último punto guardalo, porque creo que se lo vamos a preguntar a ver, dale, al doctor Mauricio Alessandro. Dale. Mauricio, muy buenas tardes, nos estás escuchando. Acá Luis y Tatiana te recibimos. Luis, ¿cómo están ustedes? ¿Estás en la autopista, puede ser? ¿Me dicen eso? Estaba en la autopista, pero bueno, acá me detuve nada más que para hablar con ustedes. ¡Qué genio! ¡Feliz! ¡Qué genio, gracias! Mauricio, primero te quiero hablar de este último punto que preguntaba Tatiana. Es, ¿cuáles son los puntos hasta ahora de acuerdo, de encuentro, de comunicación entre los hijos o las hijas e hijos de Diego Armando Maradona y Matías Morla? ¿Ya hubo una mediación, hubo un encuentro? ¿Vos oficiaste de puente? No hubo todavía ninguna, solamente la disposición de Matías para darles una mano en lo que necesiten, y respecto de Sebastián Baglietto, que es el
administrador judicial, con él hemos hablado, sí, yo he hablado varias veces y le he manifestado nuestra intención de la mayor colaboración. De hecho, el día mismo 17 de diciembre, hace ya un mes y pico, le pusimos a disposición los puntos más importantes, las cuestiones más importantes, y después ya en enero, por pedido del juzgado, más detalladamente le entregamos todos los contratos y todas las cuestiones vinculadas al patrimonio de Diego, ¿no? Se entregó documentación que Matías Morla tenía en su poder y su conocimiento para que la sucesión pueda avanzar encontrando todos los bienes de Maradona. Así es, Tatiana. Pero de todas maneras, ya el 17 de diciembre habíamos dado lo más importante. Acá lo más importante, sin lugar a dudas, era las cuentas y los oficiales de cuenta de cada uno de los dineros que tenía Diego en el mundo. El famoso container que estaba inventariado en Bécar, que tenía 250 objetos de Diego muy valiosos e importantes, que alcanza para hacer un museo itinerante y llevarlo por todas partes del mundo. Hago un punto ahí. Sí. Me estás dando pie el museo itinerante por el mundo. Quiero saber qué conocimiento tenés, qué información manejás sobre la voluntad de Maradona de que existiera un museo con sus bienes, porque se empieza a barajar la posibilidad de que los bienes de Maradona vayan a remate. Es doloroso pensar en, no quiero decir ningún país, pero gente por todo el mundo que tenga los botines de Maradona, las camisetas firmadas por amigos de Maradona, los balones de oro, más allá de los que quieran mantener sus hijos como recuerdo, pero pensar en que todos esos tesoros vayan a remate, ¿es algo que Diego hubiera querido? No sé por qué lo podría mandar a remate. No nos olvidemos que Claudia tiene 450 objetos, 458. De ellos, la mitad ya han sido inventariados y puestos a disposición. La otra mitad hay una resolución judicial que la intima a acompañarlo bajo presidimiento de Astreintes. Es decir, que si todos aportaran los objetos que tienen en su poder, rápidamente podría armar no un museo, sino tres museos y poner a la disposición de cada uno lo que necesiten. Es decir, esa posibilidad de remate me parece absolutamente lejana, ¿no? Ahora, Mauricio, digo, ante esta posibilidad de la cantidad de objetos, sí, los objetos del container, lo que falta todavía en la casa de Dubái, ¿hay una posibilidad cierta de que los hijos en ese punto marcadamente se pongan de acuerdo para armar un museo, no te digo itinerante, uno fijo en nuestro país que hasta podría ser motivos de visitas internacionales cuando la pandemia pase? Sí, claro, no solo eso. De hecho, hoy en Chile hay en funcionamiento un museo Maradona de una persona que tiene solamente 100 objetos. Y con esos 100 objetos ha hecho este museo que él denomina el museo más importante del mundo y evaluado en millones de dólares. Sí, se puede, claro. Lo que pasa es que acá hay una realidad que también hay que entender. Todo lo que significaba Maradona y el nombre de Maradona en el mundo reclamaba también un trabajo en especial. No es que cae, yo lo dije el otro día brutalmente, no cae de una palmera. Para poder armar un museo hubo alguien que inventarió, alguien que lo tiene que poner a disposición, alguien que lo tiene que ordenar, alguien que le tiene que dar vida. Hay muchas ofertas, incluso en este momento había, cuando Maradona murió, de hacer museos y experiencias de Maradona, ¿no? Y a veces uno dice, a mí que me ha tocado estar, por ejemplo, en el Museo de la Juventus, con muy poco arman un museo, porque después hay un contenido multimedia atrás de cada uno de los objetos. Claro. Esto es un trabajo y es alguien lo puede hacer. De hecho, una de las personas que se acercó en su momento fue Javier Grossman, el creador de Tecnópolis, que tenía toda una historia detrás de la vida de Maradona en la idea de hacer un museo. Es decir, ya había expectativas antes de la muerte y mucho más es ahora, ¿no? Lo arreglarían muy fácilmente los herederos si se pusieran de acuerdo al respecto. Mauricio, el Pampa, ¿cómo va? Da la sensación... Hola, Pampa, que, buenas tardes. Buenas tardes. Que el tiempo le va dando la razón a Morla, porque pasó de ser el malo de la película a la persona que puso todos los números en orden y a disposición de la justicia, el que inventarió todo lo que vino de Dubái y lo puso a disposición de la justicia. Y del otro lado empezamos a conocer, por ejemplo, algunos mensajes o audios de Diego Junior pidiendo o apretando a Morla diciendo que quiero la casa, conseguime la casa. No porque vos seas el abogado de Matías, pero digo, ¿tenés esa misma sensación
que ahora empiezan a salir todas esas cosas feas de los que querían dinero y tal vez no a un Diego presente? Nosotros hemos preservado, y básicamente por respeto a la intimidad de Maradona, de Diego, todos los 640 audios que hay y la cantidad de chats que existen sobre los pedidos a Diego. Y Diego era así, Diego era ultra generoso y también era cierto, como una persona ultra generoso, por ahí a veces se iba de boca y le decía, te prometo, y después lo llamaba Matías y le decía, Matías, ¿podemos regalar esto? ¿Podemos? Matías le decía, mira Diego, este mes regalaste tantas cosas, estás por sobre lo que tenemos como presupuesto, bueno, entonces decirle que no, y ahí se generaban algunas tensiones. En el caso de Diego Junior, él reclamaba algo legítimo, veía que alguno de sus hermanos tenía una casa y él no tenía casa, y él llegó más tarde a la vida de Diego, obviamente sentía que no había tenido el mismo trato económico y lo reclamaba, ¿no? Digamos, en el universo Maradona, pedir era casi un derecho humano. Mauricio, entonces, es muy difícil juzgarlo desde afuera, ¿me entendés? Nos falta muy poquito para el final del programa, te agradecemos, pero te pregunto brevemente si hubo un contacto de los hijos de Maradona en Cuba respecto de sus derechos hereditarios, digamos. ¿Hubo algún tipo de contacto, algún letrado reclamando algo o no? Así como aparecieron, desaparecieron. Es algo que está hoy en la nebulosa. Yo se lo pregunté especialmente a Matías. Matías tenía la idea de que así que podían existir, Diego se lo había dicho. Se supuso en su momento, se inició algún tipo de contacto en Cuba, pero desapareció. No apareció ninguno más, no apareció ninguna de las personas que han sido contactados. Misteriosamente desaparecieron y apareció sí la casa de Maradona en Cuba, que el hijo de Fidel Castro nos hizo saber que existía y que estaba a disposición. Bueno, está también en los herederos reclamarla y pedirla y eventualmente ocuparse de ella. Mauricio D'Alessandro, muchísimas gracias siempre. Un beso. Gracias a usted, Tatiana. Un beso a Mariana, un beso grande.